Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Electrónica Raptors. El día de hoy seguiremos con la serie de capítulos y tutoriales de KiCad. Este es el capítulo número 2 en el cual hablaremos sobre el entorno para crear el esquemático. Esta es una misión muy especial porque me encuentro fuera de la oficina junto con el PUM, el Paradoxa Unidad Móvil. El día de hoy me acompañan a mi lado. A ver si no se desconecta la cámara. No, ¿eh? Y allá a lo lado se ve el buen Edén. Así que si escuchan Mal enfocado, pero hay sí. unos ruidos, ya saben. Ya saben qué es. Haremos ACMR a la Esa, mujer. exactamente. Y teclados. Van a escuchar teclados mecánicos escribiendo. Pero bueno, empecemos. Antes que nada, comentarles, tengo un poquito ya avanzado el proyecto en cuanto a la planeación. Muy seguramente en capítulos más avanzados. Y me refiero con la numeración, estaré explicando cuál es el proceso de documentación que tengo para crear un proyecto que a fin de cuentas se fue desarrollando en Paradoxa Labs. Primero empezamos con agregándole ciertas cosas al libro de diseño y después le fuimos poniendo más y más y más. Y es un libro de diseño que aún no está terminado, pero nos muestra suficiente información para que lo podamos entender. El libro de diseño es el documento donde se establece algunos criterios que se tomaron para poner ciertos componentes. Se hacen estudios a lo mejor de, por ejemplo, por qué no un regulador o por qué otro regulador. Y en algunos casos también agregamos alguna descripción del firmware. Pero bueno, entonces les practico un poquito el proyecto. Este proyecto es un sistema para controlar y medir en tiempo para medir la información de un lago, el cual consta y haremos prácticamente una base para poner un Arduino Nano, una TPCB donde montaremos arriba el Arduino Nano, traer entradas, salidas, y ahorita les voy a mostrar qué es lo que tiene, pero bueno, empecemos. Listo. Aquí, bueno, antes agradecemos al Lo-Fi Hip Hop Mix con no copyright. Esperemos que no nos borren el video, que se escucha de fondo. Pero bueno, antes de empezar a hacer la PCB, lo que normalmente hacemos aquí en Paradoxa Labs, bueno, allá en Paradoxa Labs, siempre se tiene esto. Aquí tenemos, en este caso, y vamos a usar el Arduino Uno. Aquí tenemos la descripción de los pines. El pin 1, que es D1 o TX, el pin 2, que es D0 o RX, y en la descripción lo usamos para que se pone para el proyecto. En este caso, el proyecto vemos que tiene algo que puse aquí, descripción, que es TEMP, es una medidor de temperatura con protocolo de comunicación OneWire, 5 botones, activa 2 relés, o sea, 2 salidas digitales y 3 entradas analógicas. Además de tener comunicación y cuadrada C, la cual estará mostrando una pantalla lo que está pasando con la información. Perdón por la pausa, regresamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir KiCad. Aquí vamos a nuevo. Antes de empezar, algo muy importante es que tienen que practicar bastante, bastante para familiarizarse con el software. Yo ahorita los shortcuts que utilice los voy a estar nombrando. Por ejemplo, si presiono la tecla A, voy a decir que la presiono para irnos familiarizando, porque nos vuelve mucho, mucho más cómodo el trabajo. Y pues prácticamente es practicar y practicar y practicar hasta que te acuerdes dónde están las cosas. Puede hacer un esquemático mucho más fácil. Así que bueno, yo ahorita voy a empezar el esquemático desde cero, ya que cuando trabajo normalmente, por ejemplo, ya tengo partes del esquemático hecho, donde le hago añadir, le doy una parte de añadir y agrego una fuente de voltaje o añado un microcontrolador específico o cierto sensor que ya tengo el esquemático creado. Pero bueno, entonces regresemos. Leemos aquí el nuevo proyecto. Se van a la carpeta donde lo vayan a guardar.
yo en este caso aquí en mi carpeta de proyectos y control del lago. Aquí yo lo voy a guardar como hardware. Control del lago. Algo muy importante es que, y que yo en un principio no entendía por qué se me creaban dos carpetas, y es que cuando tú le das guardar, Kikkat en automático crea una carpeta con el nombre que ya agregaste. Así que pues no es necesario crear una carpeta para esto. Así que solamente le das guardar y te crea en automático la carpeta. Lo que hay que hacer es abrir el primer entorno, que es Schematico Layout Editor. Y aquí está. Vamos a ver qué pasó aquí con esto. Aquí. Listo, lo primero que hago siempre es agregar la información de la hoja. La fecha, la versión que es 1.0. PCB control. Esto aquí, aquí control del lago, y aquí en título le pongo información Antonio-Raptors, y esto, oh no, era al revés, es aquí, si era como en principio lo estaba haciendo. Ahora sí, ya tenemos el tamaño de la hoja, la revisión y todos los datos. Algo que les recomiendo que tomen como maña es el atajo control S, que es para guardar, ya que pues mi computadora, mi laptop no funciona la pila, y de repente pasa de que ahí en la oficina están soldando o algo y se baja la luz, y pues ya me ha tocado que si no estoy control S, perder mi trabajo de media hora. Así que pues bueno, tómenlo como maña, control S, así que van a ver que muy constantemente le pico este botón o desaparece este icono, porque lo hago en automático con el comando control S. Pero bueno, empecemos. Antes que nada vamos a agregar el Arduino. Va a ser un Arduino Nano, que es el principal. Aquí, uy. Arduino, Bueno, antes, para abrir esta pestaña, lo que hago es dar el clic de A, de añadir, o también podemos hacerlo aquí desde esta icono que dice añadir símbolo. Y creo que, no, aquí, nada más. Es idéntico al icono que está aquí arriba, que dice crear, eliminar y editar símbolos. Aquí le damos clic y le damos Arduino Nano. Yo voy a seleccionar este, versión 3. Algo que siempre hago también es modificar esto. Yo por estándar siempre lo que es un microcontrolador, y en este caso el Arduino lo voy a tomar como si fuera un microcontrolador individual, ya que le voy a agregar cierta circuitería al principio, le pongo la letra U para identificarlo. Y el Arduino Nano se lo voy a esconder con la opción con la letra E, permite editar los campos de referencia, y aquí en este caso yo lo modifique por la letra U, y aquí en esto le voy a dar E de editar y lo voy a volver invisible. En dado caso que nosotros quisiéramos volverlo visible otra vez, es sobre todo el símbolo darle igual E de editar, y aquí donde dice valor, aquí viene la opción de mostrar o no mostrar. Así que bueno, ahora vuelvo a presionar la A de añadir y agrego una tierra. También normalmente yo oculto este texto para tierra. Con la tecla M, si tú te posicionas sobre el símbolo que vas a mover, le das clic a la tecla M, puedes mover libremente cada componente. Y si le das escape,
abandonas la herramienta que estés usando. En este caso, por ejemplo, yo estoy usando mover y del lado derecho aquí podemos apreciar que está en azul. Si le doy escape, ya no está. Ah, no, sigue. Sí, sigue estando, pero pues es porque es la herramienta básica. Así que M de mover, de move. Y voy a presionar la tecla W para tirar los cables. Algo, un comentario muy, muy importante. No sé si lo había escuchado en algún otro lado, pero cuando me preguntan qué hago, me gusta definirme. No sé si existe el puesto como tal en algún lado, pero siempre digo que soy diseñador electrónico. ¿Por qué? Porque he aprendido bastante, bastante viendo. En un principio Eden me enseñó muchas cosas de las que sé y aún sigo aplicando. Pero al ver esquemáticos de otras personas, al ver PCBs de otras personas, he tomado bastantes influencias de ellos. Así que pues por eso me gusta definir como diseñador electrónico, porque desde mi perspectiva los diseñadores son muy visuales y toman referencia también de las cosas que ven. Así que bueno, sigamos con el video. Aquí vamos a añadir, nos pidieron que el proyecto se alimentara con 24 volts de corriente alterna, así que vamos a tener que rectificarla, pero después de la rectificación voy a poner un regulador de voltaje de 24 a 5 volts, así que ese regulador de voltaje le va a tener que llegar aquí directamente a 5 volts, ya que si lo ponemos por voltaje de entrada no va a encender el Arduino por el regulador de voltaje que trae, porque necesita creo que más de 7 volts para encender. Así que bueno, ha de añadir y añadimos una bandera, bueno, un símbolo de 5 volts. Listo, aquí lo vamos a poner en 5 volts. Normalmente yo, para que sea más estético, siempre paso 1, 2, 3, siempre. Me gusta. Y muevo esto que se vea al centro. Si se fijan, aquí hay 1, 2 y 3. Y pongo el componente. Algo muy, muy importante y que siempre les he dicho, bueno, se lo dije en el video pasado, no es un video que esté preparado en sí. En realidad quiero mostrarles cómo es todo el proceso de creación del esquemático, como si ustedes lo estuvieran haciendo, donde de repente va a pasar que a lo mejor no voy a saber cómo abordar un problema, o a lo mejor alguien en los comentarios va a decir, oye, es que fíjate que pudiste hacerlo de esta manera, o por A, B, C y D. Algo importante es que este proyecto tratamos de que sea económico y que no es un proyecto industrial también, así que pues es algo que se va a tener va a estar en un lago, pero en realidad es algo casero. Igual se va a mandar a fabricar la PCB de manera muy seguramente PCBWay o JLPVC, pero bueno, entonces aquí a lo que quería llegar con esto es que a lo mejor voy a agregar algo y luego después lo voy a eliminar, así que pues bueno, creo que es importante compartir todo el proceso de diseño. Control S para guardar. Recuerden, muy importante siempre estar guardando. Así que bueno, el proyecto se va a alimentar con un terminal block, que es su símbolo es screw terminal. Ahí está, terminal de 2. Aquí ya lo agregué, lo voy a rotar con la tecla R. O también algo que puedo hacer es voltearlo sobre sus propios ejes en X con la tecla X y Y con la tecla Y. Voy a esconder esto, E de editar, lo vuelvo invisible y voy a mover esta terminación. Aquí lo que yo tengo, al ser alterna, va a ser, voy a con la tecla W, pero todavía no va a estar completo, voy a agregar esto y aquí le voy a poner unas banderas locales, que es con la tecla, si no me equivoco, control L. Igual, aquí está el símbolo de añadir línea y aquí está el de añadir etiqueta de red.
Pero bueno, entonces control L. Ah, no, creo que entonces L nada más. Y voy a usar línea. Voy a poner la letra L y neutro. Vuelvo a repetir, para agregar la etiqueta presioné la tecla L y neutro con mayúsculas. También todas las etiquetas globales, locales o como sea, me gusta siempre usarlas en mayúsculas. Así que bueno, aquí tenemos nuestra alimentación principal. Después va a pasar por un puente de diodos. Vamos a poner diode, no sé cómo venga, no recuerdo cómo viene un puente de diodos, así que yo lo que hago es poner diode y me vienen todos los diodos que tiene KiCad. Así que bueno, vamos a ver si encuentro uno. Algo que me costaba a mí mucho de repente cuando estaba iniciando es acostumbrarme a que este solamente es una representación. Una representación del componente en sí. Muy bien, tú puedes poner un cuadro nada más y ponerle cuatro patitas saliendo y tú puedes decir que es cualquier cosa o un terminal block. Cuando igual lo vamos a ver en otra sesión de cómo crear un símbolo, cómo crear un footprint y cómo agregar su modelo 3D. Así que algo muy importante que aquí, si se fijan, no sé si voy a intentar meter zoom, a ver si me deja. Listo. Si se fijan aquí, el símbolo parece ser igual. Y esto es algo que me causó muchos problemas. Y él lo tiene muy, muy presente cuando estaba iniciando. Si se fijan aquí dice 1, 2, 4 y 3. Aquí 1, 2, 3 y 4. Y aquí cambia 1, 2, 4, 1, 3, 2 y 4. Aquí es cómo está configurado el componente, ya que este símbolo está asociado a un footprint, el cual también tiene asignados sus patas. Porque, por ejemplo, si tú tienes que, por ejemplo, una línea alterna es el pin número 1 y tu salida de voltaje positivo la tienes con el número 2 y tú las cambias, tu PCB va a estar conectada mal. Ahorita solamente nos vamos a enfocar en la creación del esquemático. Aún no voy a seleccionar cuál puente de diodos vamos a usar. Así que bueno, voy a tomar cualquiera de estos. Ya en dado caso de que no coincida, lo cambiaré. Pero bueno, voy a usar 1, 2, 3. Aquí voy a quitar el zoom. Aquí tenemos que agregar nuestro. Seguimos con la línea. Conectamos nuestra señal de alterna. Igual no se les olvide que presione la tecla W. Aquí, por ejemplo, a mí algo que siempre me gusta es que quede todo en su gran mayoría simétrico. Y aquí tenemos 1, 2 espacios y yo aquí tengo 1, 2, 3, 4. Así que lo que voy a hacer es cuando posicionarme aquí en esquina con la tecla G para mover el grupo. Y por ejemplo me puedo ir aquí y le 1, 2. Igual aquí. Para que se vea completamente simétrico. Aquí esto lo voy a ocultar. Aquí voy a poner el símbolo, el valor. Por ejemplo, aquí lo que puedo hacer es, y lo que hago mucho es con la tecla C sobre un símbolo que ya tienes, te permite copiarlo. Así que yo copié la tierra y de aquí tengo mi voltaje, digo mi negativo, y aquí yo voy a tener una salida que puedo llamar
puedo llamar VDD o 24 volts. Así que, bueno, lo que voy a hacer es darle a añadir. Y yo voy a usar VDD. Igual, W. Y algo que les menciono es, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí lo vuelvo a modificar. Aquí tenemos nuestra entrada principal de voltaje. Después de la rectificación sigue agregar un regulador de voltaje. En este caso yo voy a usar un 7805. Así que bueno, veamos, añadir. Tecleo 7805. Voy a usar un LM7805. Un empaquetado, si no me equivoco, es un TO220. Y aquí vemos las... Aquí está. Voy a usar este. Déjame hago clic aquí. Aquí. Voy a usar este LM7805. ¿Por qué? Porque ya tiene aquí en footprint, veo que tiene agregado el package. Igual en un futuro voy a explicar cómo hacerlo cuando creemos un componente desde cero. Este lo voy a ocultar. Aquí lo que puedo hacer yo es conectarlo aquí y poner esto. Pero normalmente no me gusta hacerlo porque me gusta todo tener muy ordenado. Así que bueno, copio el voltaje con la letra C. Y este lo voy a poner un poquito más aquí porque voy a agregar un capacitor. Vamos a C-bajo. Aquí KiCad, para, por ejemplo, para los diodos usa la tecla D-bajo, para los capacitores C, para los switches SW, para las resistencias de la tecla R. Para los inductores de la tecla I, perdón, para la letra I. Así que bueno, yo voy a usar un capacitor polarizado, así que es CP, capacitor polarizado, porque me gusta este símbolo, el CP este, y voy a usar este, el small. Aquí lo que yo voy a tratar de hacer es poner este aquí. Voy a ocultar su valor. Lo voy a poner aquí. De hecho, no, en este no debería de ocultar el valor. Así que bueno, he de editar, mostrar. Y el valor lo voy a poner un capacitor de 1000 microfaradios. W. Copiamos una tierra. Igual esta, de igual forma esto. Lo selecciono todo y, por ejemplo, me deja moverlo, pero yo lo que voy a darle es, de hecho, miren, botón derecho, duplicar, duplico todo y presiono la tecla Y para invertirlo en su eje Y, y aquí ya lo tengo para que todo sea simétrico. Y lo que voy a hacer aquí es, ya tengo mi salida de 5 volt y, muy importante, quitar este. Uy. Búquela. Listo. Aquí voy a tener la tierra. En este caso a lo mejor no voy a respetar los tres que dejé de separación para que todo esto se vea simétrico. Así que bueno, aquí ya tenemos nuestra entrada de alimentación de AC. Lo rectificamos, después pasamos por un capacitor antes de llegar al regulador de voltaje. Y después lo pasamos por otro regulador, otro capacitor. Lo correcto sería revisar el datasheet del 7805 para ver qué capacitores necesita. Pero en la ya tengo probado que con estos se comporta bien, no tiene mucho ruido. Así que bueno, algo también que me gusta agregar siempre
es un indicador de que está encendido. Así que bueno, D-small para indicar un diodo. Pero es el LED. Uso LED Small Alt. Este es el que me gusta. He de editar y oculto este. Modifico esto. Y aquí lo que voy a hacer es añadir R-small. Una resistencia. Utilizo la. Creo que el símbolo inglés este. Británico. El valor no se lo voy a ocultar, se lo voy a modificar y le voy a poner una resistencia de 330 ohms. Aquí, por ejemplo, lo que en un principio hacía, no recuerdo si tiene que ser enter o nada más control enter para poder salir de este campo. Así que voy a presionar enter a ver si se sale. Sí, sí funciona. El valor me gusta siempre ponerlo dentro de las resistencias. Pues, si se fijan, en este caso no cabe, así que le voy a dar ed editar sobre el valor. Y aquí el tamaño se lo voy a bajar a 1. Y trato de centrarlo. Así que bueno. Seguimos. Vamos a tratar de que se vea lo más simétrico posible a este. Control Z, W, igual. Aquí vamos a poner la tierra. Listo, aquí ya tenemos nuestra parte de alimentación terminada. Así que lo que yo hago es con la tecla I, y esto me recuerdo mucho que se lo vi a un buen amigo, al güero de Electronic Arts, Eduardo Contreras, que en un curso de KiCad que dio en Talentland, tal vez en Campus, no recuerdo en ese entonces, pero que sí le da mucha, que te permite ordenar bastante tus esquemáticos con la tecla I, agregar las líneas e ir creando pequeños módulos. Yo lo único que hice fue dar clic para terminar una línea. Y aquí cuando llegas, incluso puedes terminarla aquí, presiona la tecla K para indicar que termina, si en automático te completa el recuadro. Después presiona la tecla T para agregar un texto, que de igual manera todas estas herramientas están aquí. Si se fijan, aquí está la de la línea punteada, perdón. Y aquí está la de añadir texto. Texto. Aquí le voy a poner alimentación. AC 24 volts. 24 volts AC, 5 volts DC. En dado caso que no nos llegara a gustar el tamaño de la letra, lo podemos modificar aquí. Y el tamaño que le recomendaría siguiente es 2.54, que esto va conforme al grid. Bueno, va conforme a pulgadas en realidad, pero es KiCad, yo lo trabajo siempre por centímetros. Por ejemplo, aquí ya se ve un poco más visual. Así que bueno, ya tenemos la alimentación. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a revisar aquí nuestro esquemático. Digo, nuestro pequeño pinout, que lo hice en una hoja de Excel, de GDocs, mejor dicho. Por eso es que lo creo. De hecho, igual, si es que alguien lo pide, puedo hacer lo que es en realidad el déjame, me quedé en esa pantalla. Es que es el crear el anteproyecto, que es empezar con el libro de diseño, porque por ejemplo se crea los casos de uso, las características del proyecto, también los diagramas que ya tengo, y algo muy importante que es el floor plan. Esto, como les comentaba, no fue como que un día que decidimos, oye, vamos a agregar todo esto al proyecto, porque no fue así, sino fue de que poco a poco fuimos avanzando, y que oye, por ejemplo, primero la descripción, y luego después, oye, el floor plan. Y que igual les puedo, el floor plan es un dibujo de más o menos como nos imaginamos que va a quedar la PCB, los componentes acomodados. Todo eso es, a lo mejor en un principio, cuando
cuando estaba agregándolo no sentía que fuera útil para el proyecto, y porque prácticamente todos odiamos hacer documentación, pero cuando ya empecé a hacer el esquemático me di cuenta que yo ya había visualizado prácticamente todo el proyecto y lo tenía ahí, y fue muy fácil avanzar, porque a veces me tocaba que me quedaba parado pensando qué iba a poner o qué le iba a agregar, pero en ese caso en el floor plan ya tenía prácticamente qué iba a hacer y dónde iba a estar, así que eso me facilitó bastante el diseño. Así que bueno, regresamos. No quería hacer muy largo estos videos, pero creo que ya llevamos media hora. Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, de hecho en realidad con esto nos vamos a ir muy rápido, ya casi prácticamente, ¿por qué? Porque estoy a copiar y pegar. Aquí lo que vamos a hacer es las entradas. Vámonos primero por lo primero, como dicen, es un sensor de temperatura de one wire, si mal no recuerdo, es el DS18B20, y nosotros lo vamos a usar como parásito power. Aquí lo tenemos y aquí tenemos su configuración. Vamos a ver donde solamente ocupamos dos cables para conectarlo. Vamos a ver. Si mal no recuerdo, se conecta a tierra nada más. Vamos a poner mod. Aquí está. Es este. Era el primero, de hecho. El voltaje y la tierra del dentro del... como le di, he escuchado que le llaman el chirrión, pero es en realidad sobre el empaquetado de metal que trae cable, trae tres cables, que es dato, voltaje y tierra. Normalmente se conectan esos cada uno, y entre voltaje y dato se pone una resistencia de 4.7K, así que y se pone a tierra. Se conecta voltaje, la resistencia, la entrada de dato al Arduino y la tierra. Pues en este caso, si se fijan, el voltaje y la tierra van conectados y VDD solamente le llega dato. Así es como lo vamos a usar. En este caso yo voy a copiar aquí mi terminal block con la tecla C. Yo siempre, el footprint de este terminal block, que más adelante lo vamos a entender, yo siempre pongo como referencia el pin número 1 a tierra. Así que bueno, copiamos esto de tierra. E igual. 1, 2, 3, 1, 2, 3. W. Y aquí vamos a poner, copiamos esto. Si lo selecciono, hago clic y en automático me deja moverlo. Aquí es esto. Aquí le voy a poner el voltaje. Aquí modifico el valor. 4.7K. Aquí lo voy a mover. Agregamos una etiqueta. Vamos a poner temp. Listo. ¿Yo por qué? Porque aquí lo voy a conectar a un terminal block. Y vamos a conectarlo, si mal no me equivoco, al D2. Algo muy importante. Por ejemplo, nos pasó en Paradoxa Labs que una persona que hace el hardware es diferente al que hace el firmware,
Y es que en un principio nosotros, yo era quien definía qué puertos usar y dónde se conectaba según la hoja de datos, pero después de repente Noé con la librería que estaba utilizando se daba cuenta que no podía utilizar ciertos pines para algo, porque ya los estaba usando o por X o Y. Así que lo que hacemos es, yo le envío el documento del pinout, como el que ahorita mostré, para el microcontrolador, y le digo, oye, físicamente, ¿cómo quieres que lo conecte? En base a la experiencia, los proyectos que ya tenemos. Oye, por ejemplo, el pin, la entrada, la patita física, por ejemplo, de un SAMD21, el pin número 7, si no mal no me equivoco, es una entrada analógica, la usamos como entrada analógica, es o para TX y RX, ciertos, siempre utilizamos ciertos SERCOMs, así que ya no necesito preguntarle todo eso, pero cuando vamos a agregar una nueva comunicación, por ejemplo, cuando agregamos One Wire, cuando agregamos y cuadrada C, o en un principio cuando lo definimos, a veces cambiaba los pines, y eso ya le permite en realidad a Noé pues tener mucho mayor eficiencia si siempre es el mismo, porque ya él también se acuerda que lo puede mandar a llamar con cierto SERCOM. Así que eso es importantísimo. Vamos a... Listo, regresamos. Ya tenemos esto agregado. La letra K. T de texto. Y vamos a poner... Bueno, yo lo digo. Es coincidencia que algunas herramientas coincidan. Por ejemplo, la texto per text. O por ejemplo... Add añadir, pero pues es add. Los asocio yo en español, pero en realidad es add, porque están en inglés los shortcuts. Entonces es sensor tempera. No sé si me voy a quedar temperatura, así que le voy a poner nada más sem. ¿Por qué? Porque lo quiero agregar con la tecla de tamaño 254. Algo que también hago es hacer que los tamaños de mis recuadros coincidan para que sea más uniforme. Ya sea un poquito mucho más ordenado. Por ejemplo, aquí lo que hago es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paso 10 espacios y listo. Y luego, por ejemplo, aquí también. Lo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y listo. Para darle un poco más de orden al diagrama. ¿Qué es lo que sigue? Si mal no recuerdo, son las entradas, los botones. Son 5 botones. Así que bueno, vamos a copiar esto que ya lo tenemos aquí. De hecho, vamos a copiarlo así. Editar 10K, es una resistencia de pull-up. Esto lo voy a mover y aquí vamos a añadir un switch. Yo aquí tengo varios switches ya creados en una librería que se llama Diseños. O si no, vamos a usar los que tiene KiCad por defecto. Vamos a poner push, creo que aquí está. Por ejemplo, push. Estos botones. Si mal no me equivoco. A ver, vamos a buscar el LED through hole. Creo que sí debe ser este. Make 5 el polar en un momento. Vamos a agregar este. Lo voy a rotar con la tecla R.
Control Z, M. Igual aquí. Aquí le voy a poner esto. G para mover. E de editar y le voy a poner SW1. Esto se lo voy a esconder. Y esto se lo voy a dejar aquí. Uno, dos, tres. Listo, aquí le estamos poniendo una resistencia de pull-up para que siempre llegue aquí la alimentación al pin. Y cuando llegue y presione alguien el botón, vea un cero. Así que bueno, esto lo duplicamos. Uy, creo que se acaba de desconectar la cámara. No, no se acaba de desconectar. Sí, sí se acaba de desconectar. A ver, no, un momentito, voy a poner pause. Bueno, por problemas técnicos cambiamos de cámara, ahora tengo la webcam conectada. Igual les da un poquito más de panorama de donde estoy, pero creo que tengo que cambiar una escena de OBS, de un momentito. Listo, algo que me acabo de dar cuenta es que tengo configurada en la escena para el tutorial del lado derecho superior mi... la cámara, así que creo que cuando arrastraba el mouse hacia el lado derecho el superior no se veía, así que bueno, una disculpa. Bueno, entonces ya tenemos esto, duplico esto otra vez y duplicamos uno último y aquí ya tenemos nuestros duplicar, lo hago un poquito más despacio, selecciono todos y aquí viene duplicar bloque. Modificamos con la tecla E cada indicador, switch 2, switch 3, editar switch 4 y editar por último switch 5. Copiamos esto. Y no recuerdo en cuál entradas van. Van desde la D4 hasta la D8. Uy, creo que... a ver, una disculpa. Me acabo de dar cuenta que no cambié de escena. Así que bueno, voy a eliminar lo que hice. Lo que hice es... bueno, control Z, control Z, voy a dar. Si mal no recuerdo, me quedé ahí. Lo que hice es con la tecla de herramienta, botón derecho, duplicar bloque... y dupliqué esos dos. Aquí voy a dar control Y para hacer, para rehacer. Y luego dupliqué uno más. Listo. Después le cambié uno por uno con la tecla E de editar a las banderas. Control Y, control Y, control Y. Aquí ya podemos ver que tenemos SW1, SW2 hasta SW5. Después copié con la tecla C cada una de las banderas. Y listo, ahora sí. Sí estamos grabando, ¿verdad? Es correcto, sí estamos grabando. Y presionó control Y para invertirlo sobre el eje Y. Y nos dimos cuenta que era desde el... desde el D4 hasta el D8. D4, D5, D6, D7 y D8. Aquí algo que hago es también, por ejemplo, este... Lo duplico. Siempre trato de hacer lo más eficiente que pueda y lo más rápido el trabajo. Así que bueno, hago muchos atajos. M de mover y muevo, posiciono este cuadrito aquí. Por ejemplo, eso es algo muy importante del cuadrito porque a lo mejor desde aquí yo puedo, bueno, aquí se sigue apreciando el recuadro, pero hay algunas veces que no se alcanza a apreciar si está conectado o no. Y que desaparezca el cuadrito es muy importante para mí. Entonces ya tenemos configurado estos. Así que vamos a ver aquí. Vamos a agregar su indicador. K para terminar la tecla y T de texto.
cambiamos el tiempo, el tamaño a 254 y le ponemos entradas. Entradas o botones le podemos poner. A mí me gusta entradas. Algo que yo haría es, por ejemplo, cambiar el tamaño de esto para que se vea más uniforme. Uy. Es esto. Lo, por ejemplo, aquí puedo mover esto. Y aquí darle un poquito más de espacio para que se vea, pues más que nada que se aprecie un poquito mejor y que se vea mejor también. Listo. Aquí se abrió. Ay. Aquí terminamos con letra K. Listo. Ya se ve un poco más uniforme. ¿Qué es lo que sigue? Nuestros relevadores y nuestras entradas analógicas. Las entradas analógicas va a ser muy fácil. Igual con el terminal block, que ya tenemos copiado. De hecho, lo voy a copiar con duplicar bloque. Son tres entradas analógicas. Así que bueno. ¿Listo? Bueno, algo que voy a hacer es hacerlo esto más pequeño porque no tiene sentido aquí. Duplicar. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner a 1. A ver, vamos a para llamarlo igual. A y 1, sí. Lo llamo así. Y está en el A0, A1 y A2. A y 1. He de editar sobre la etiqueta. A y N2. Editar. A y N3. Si se fijan, hemos avanzado. Aunque ya llevamos 40 minutos, creo, o más. Hemos avanzado bastante. Por ejemplo, aquí voy a copiar esto para que tengamos la misma distancia. Que sí. Puedo moverlo. No necesariamente tengo que hacer eso que estoy haciendo. Y listo. ¿Qué es lo que sigue? Por último nos faltan... Ah, bueno. Me brinqué los relevadores, eso lo voy a dejar para el final. Pero dos entradas... nuestra salida de I cuadrada C. En este caso vamos a usar un conector. Añadir con guión bajo 01 del row y por 04. Ese es el que voy a usar. Por ejemplo, aquí no lo voy a rotar, voy a cambiarlo en el eje X y luego en el eje Y. Escondo esto. Y aquí lo que voy a hacer es copiar esto. Aquí cuando hago estas cosas de los conectores, normalmente no respeto lo de 3 y 3, porque luego se me hace muy... No se me hace que se ve bien. Aquí, en este caso, como voy a poner las etiquetas de SSL. Uy, está gigante. 1.27.
SDA. SDA. Listo. Lo vamos a duplicar. Y lo vamos a poner en los pines donde tenía el Arduino. Creo que son unos analógicos, si mal no me equivoco. Sí, es SDA, el A4 y SDA, el A4. Por ejemplo, aquí que no está uniforme. Aquí que sobre la etiqueta lo puedo arrastrar. Y aquí. Listo. Y ahora solamente nos faltan los relevadores. Estos no los voy a hacer el recuadro para no perder más tiempo en el tutorial. Lo voy a hacer cuando termine y deje de grabar. Control S. Pero bueno, vamos a añadir los relevadores. Vamos a darle a añadir. Relé. Vamos a agregar un relay. Este. Vamos a agregar un transistor 2N2222. Aquí lo que yo voy a hacer es a VDD. Voy a conectar los relevadores porque no sé a qué voltaje lo vayan a poner el relevador. Este es el relevador, el Sunshine, creo que se llama. El naranjita que conseguimos en todos lados. Se lo voy a esconder. Voy a copiar la resistencia de 10K. Rotar. En este caso lo voy a poner de 1K. Aquí voy a poner su cable, una etiqueta que diga relé 1. Aquí lo conectamos a tierra. Aquí el deber ser es también ponerle un diodo en anteparalelo a la bobina del relevador. Pero bueno, eso te lo dejamos para el final. Vamos a poner las etiquetas. A y L. Vamos a poner normalmente cerrado y un bajo el relé 1. Lo voy a aplicar. La voy a invertir en el eje Y. No, era en el eje X. Listo, aquí es... le puse normalmente cerrado a este cuando en realidad es el común. Normalmente cerrado y este es el normalmente abierto. Normalmente open. Listo. A ver, un momentito. Y te regresamos. Listo, regresamos. Ya casi va una hora del tutorial. Pero bueno, ya estamos por terminar. Lo que vamos a hacer es añadir el Scribe Terminal.
Aquí. Lo vamos a girar sobre el eje X. Nada más. Voy a esconder este, el valor. Y aquí lo que yo voy a hacer. Es agregar estas etiquetas aquí. Aquí lo que hago es copiarla con la tecla C y rotarla en el trayecto. Y listo. Aquí lo tenemos, nuestro relevador número 1. Lo duplico. Algo muy importante que no se nos puede pasar es cambiar todas las etiquetas a relé 2. Relé 2. Y listo. Ahora falta nada más asignarlos. A las salidas donde corresponde. Que es de 12 y de 13. Y listo, este sería nuestro esquemático terminado. Les digo, por el tiempo del video, que ya se alargó bastante, cuando planeaba grabar media hora nada más, voy a acomodarle, darle los detalles estéticos cuando ya no esté grabando, pero igual se los explicaré en el siguiente video, donde vamos a hacer la asignación de footprints, que es lo que sigue. De momento sería todo. Déjenme regreso. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Ah, de hecho vamos a ver si... Ah, no, ya no podemos hacer que los muchachos se despidan porque ya no tenemos la cámara. Así que nos vemos. Adiós.